Hi, Ada. Good evening. Good evening. How are you? How do you feel? Todo bien. I am fine. I am okay. 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 Nice. All right. Are you ready to start the class? Are you ready? Yes. Yes, what? Ready. Are you ready? ¿Estás lista? Are you? ¿Cómo me dice? Sí, teacher, estoy lista. Yes, teacher. Ready. Ada, lo primero que vimos en la primera clase. Ed Nilsson, are you Yes, ayúdenme. ready? I am ready. Oh, I'm ready. Come I am. on. Is Ada ready? Am ready. Ahora no le pregunté a Ada, hoy le pregunté a Ed Nilsson por Ada. Is Ada ready? Is Ada ready? ¿Lista? Is Ada? Yes, she's ready. Yes, she is. Miren, oh yes, Ada is ready. Nice. Vaya, entonces nos vamos a. Me avisan a dónde nos quedamos porque ya contesté casi todo. ¿Ok? Estábamos viendo la. ¿Se acuerdan cuál fue la última parte que vimos? Las WH questions ya las vimos. ¿Qué otra cosa vimos? ¿O en cuál punto nos quedamos de la section 5? No me recuerdo. Choose the Quiero ver. best answer to the question. No, ya me acordé más o menos. Write the question, tampoco. Bueno, lo que me acuerdo que estuvimos viendo era el presente continuo, ¿verdad? Y ¿qué otra cosa vimos, guys? I forgot. Vaya, estoy cargando este. Sí vimos. Esto no lo vimos. Falling and rising intonation. Esa parte sí lo vimos. Knowledge check. Aquí creo que nos quedamos. Si era falling o si era rising, ¿verdad? Ok. Yes. Then 5.8. Las WH questions también ya comenzamos a verlas, ¿verdad? Cómo responder, cómo contestar, eso es lo que estuvimos viendo ayer. Pero para que nos pongamos en contexto y nos recordemos de lo que estuvimos hablando, vamos a ver el video. All right, we're going to watch the video. O oh, si vimos ese video, chicos. ¿No, verdad? No, porque yo les dije que íbamos a hacer esa lectura. What are you doing? Oh, sí, lo hicimos, ¿verdad? La lectura. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Le decía la mamá. Ah, estoy haciendo comida. Una pizza. Sí, lo leímos, eso. Ok. Vaya, entonces lo único que estamos así pendientes es de. Ok. De seguir practicando entonces. La última parte que era esta, de qué estaba pasando en cada país, ¿sí? Eso no lo hicimos, ¿o sí?
No. No, ¿verdad? Vaya, entonces lo último era que hablamos de las WH questions y aquí las teníamos, ¿verdad? Las WH questions. What are you doing? Why are you cooking? What are you making? ¿Ok? Eso es lo que estuvimos viendo. ¿Ok? Y ahora bien, con present continuous WH questions tenemos what is Victoria doing? ¿Ok? She's sleeping now. ¿Vimos ese video? Ada dice que sí. No, yo creo que no. Entonces, chicos, veamos el video, pues. Por eso les decía, me dijeron que ya lo habían visto. Ahorita solo lo escuchamos y lo vamos a discutir en otro momentito. Mañana vamos a terminar la sección, la parte de sección 5 y el examen que está pendiente. Questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by. Listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? Are you listening, to form guys? WH questions, we need to follow this formula. Are you listening? Yes. Yes. Vaya, si se fijan, se me está cortando un montón el video, por eso he apagado mi cámara en un momentito, ¿ok? WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television.
Your city. What are you doing? It's... So I'm... Okay. Yo recuerdo, I remember, que, les hice un par de preguntitas. What are you doing? Edenilson me mandó... Vaya, chicos, voy a mantener apagada la cámara porque se me corta demasiado, ¿ok? Entonces, Edenilson, I remember that you gave me examples. Usted me estuvo diciendo un par de ejemplos. Y si no me recuerdo, les pedí que me hicieran un par de ejemplos como tarea, pero nadie me la mandó. Así que, what are you doing now? ¿Qué está haciendo ahorita? Según el ejemplo, los ejemplos que estuvimos viendo. What are you doing now? Menos Edenilson, las demás sí, porque no me contestaron ayer. I am studying English. Okay, what else? ¿Qué más? ¿Qué más? I am watching the cell phone. Okay. Watching con che. Watching the cell phone. Okay, Sara. Ada. I am reading class. Writing o leyendo o escribiendo. Escribiendo. Writing. Writing the class. Ajá. Another example. Otro. Hello, Sara. Nilsson, dígame cinco ejemplos. Hey, for example, I am writing in my book. Writing, sweetie. Writing. Writing, ¿verdad? Writing. I am thinking about the class. Yeah, good job. Two verbs, okay? I am listening your videos. Yeah, escuchando. Three. Well. Yes. Writing, listening, thinking. Tres lleva. Thinking. Piensa en dos más. Ada, I need two more. Dos más. Sara, me debe tres. Independientemente. ¿O qué es lo que estoy haciendo ahorita? Porque se me vienen bastantes verbos, pero... Invente. No estoy haciendo eso. Exacto. Invente, va. Okay. I am inventing the examples. Estoy inventando los ejemplos. I am talking to you. Estoy hablando contigo. Si sí, hay un montón de verbos que estamos haciendo ahorita. Tal vez no ahorita, pero está watching the class, como dijo Glenda también, ¿verdad? Ok, Ada. Yo me acuerdo que ayer les di varios ejemplos. Por ejemplo, reading. I am thinking. An example. Repeat. I am thinking in example. ¿Cómo dijo el mismo ejemplo de Nilsson? Repeat it, please. Well, listening or thinking. Thinking, con ING, Ada. Ok, thinking. Sara. I am cleaning my house. Repeat.
I am clean in my Y el verbo ING, house. pues, ¿de qué estábamos hablando? Que presente continuo es con ING. ¿Ok? Ya nos dieron dos ejemplos, Brenda y Edenilson. Tomemos un poquito de esos ejemplos, ¿verdad? Solo cambiémosle los verbos. Ok, I am cleaning the house. Estoy limpiando, ¿ok? I'm thinking, estoy pensando. I am airing in the class. Eating. No. Comiendo. Eating. In the class. Eating. Ok. I am drinking in the coffee. I am drinking coffee. Estoy tomando café. Ada Nielsen. I am stealing. I am stealing Wi-Fi. Wi-Fi. O sea, stealing. Pero, ¿eh? Y está agarrando Wi-Fi al vecino. Yeah. Okay. Está bien, me parece buen ejemplo, super example, all right. ¿Alguno más, chicos? Apréndanse verbos, chicos, para que no les cueste tanto. Comparing past is broken, present is breaking. Ah, entonces sería I am breaking my pen. Ah, estoy quebrando el lápiz. Ok, nice. Good. Entonces, chicos, solo les voy a hacer la pregunta y ahí tienen la respuesta. Ok, ya vimos el video, solamente está de leer. Ok, what is happening, ¿qué está pasando? What is happening in Los Angeles? Según la imagen, what is happening? 4 a.m. What is Victoria doing? She is sleeping right now. Okay, entonces la respuesta es she's sleeping. She's sleeping. Sleeping. Okay. What is happening in Los Angeles? ¿Quién? Victoria. Victoria is sleeping, ¿ok? ¿Qué pasa en Los Ángeles? Victoria está durmiendo. Punto. ¿Ok? No necesito que me haga la pregunta de nuevo porque yo se la estoy haciendo en más general. ¿Ok? ¿Qué está pasando en New York? Perdón. What is happening in Los Angeles? ¿Ok? Victoria is sleeping. What is happening in Mexico? It is 6 a.m. She's getting up. ¿Quién, pues? ¿Quién dice? Marcos. 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 What is happening? What is happening? What is happening in... Y ahí solo les digo el lugar. Ok. Necesito que, si solo me dice he's sleeping, no quisiera que solo me digan he's sleeping, sino que me digan quién es que está haciendo lo que está haciendo, ¿ok? What is happening in New York City? They are having breakfast. ¿Quiénes, pues? ¿Quiénes? Sue and Tom. Sue and Tom. Sue and Tom are. Si se me olvida el verbo are, no estoy diciendo mucho, ¿ok? Ok, what is happening in Brasilia? No se ve la respuesta, Lee. Ahí está. What happened in Brasilia? Celia is going to work. Joe, what is happening in London? London. James and Annie are having lunch. Good job. What's happening in Moscow? Andrew is working. Muy bien. Uh-huh. Andrew está trabajando. Ya no necesito decir Andrew y he. ¿Verdad? Solo digo Andrew porque yo sé que me refiero a él. ¿Ok? What's happening in Bangkok?
No se ve. Claro que sí se Persa, creo que es Persa. Permsack. Permsack. Is Irwin Diner, creo. Dinner. Okay, ya les voy a hacer más preguntas sobre esas mismas imágenes. Okay, what's happening in Tokyo? Hiroshi is watching TV. Television. Se le vamos a preguntar la última a Ada. What is happening in... Ah, perdón, esa ya la dijimos. Okay, hoy les pregunto. Thank you. Eddie Nilsson, you're great. You're awesome, okay? Excelente. Thank you, Eddie Nilsson. Okay. Si no fuera por usted, pensara que nadie está en la clase. Okay. What? Ahora le pregunto. What is Victoria doing? Ajá. Otra vez, la misma pregunta, pero ahora no les pregunto qué está pasando en Los Ángeles, sino que qué está haciendo Victoria. She is sleeping. She's sleeping. Is Victoria playing video games? ¿Está jugando video games? No, she isn't. No, she isn't. No, ella no, ¿verdad? Thank you. Is Marcos doing exercise? No, he isn't. No. Okay, is Marcos waking up? Is getting up. Ajá, perdón. Waking, perdón, me confundo con wake up. Es cuando uno se despierta y getting up es levantarse, okay? Is Marcos getting up? Yes, he's. Yeah. He's getting up, okay? Si se fijan, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Sí, estamos viendo los WH questions, verbo to be, I am, you are, she is, etcétera. Luego el sujeto, ya lo habíamos visto, chicos. Ya habíamos visto esto, ¿ok? La estructura es esta. WH, verbo I, verbo be, sujeto con ING. Ya les di un montón de ejemplos y yo me acuerdo que les había pedido que me mandaran algunos ejemplos ustedes. ¿Ok? Pregunto. ¿Con quién estás viviendo en Suchitoto, Vilma? Edenilson me lo escribe y solamente escrito, ¿ok? Los demás quiero que me respondan. Usted solo me lo escribe, porfis. Que solo usted me está respondiendo. Y Glenda, deja. ¿Con quién estás viviendo en Suchitoto? Segunda, ¿por qué estás matando a los zancudos? Vaya, póngalas en español y me las dan para mañana, por favor. ¿Okay? ¿Con quién estás viviendo en Suchitoto? Hasta mañana voy a responder todo lo que está pendiente, porque si no, no se me van a conectar y yo quiero que se conecten, ¿verdad? Entonces, los voy a hacer que se conecten y que me hagan la tarea, porque mi idea no es que pasen al módulo 2 y no se puedan ni siquiera verbo to be, guys. Ah, la otra,
¿Por qué estás matando? ¿Por qué estás? ¿Hola? Sería algo así como le escribí yo. Tendría que faltar el sujeto ahí. Ya le digo, permítame. ¿Por qué estás matando zancudos? Why you still kill? Kill es el verbo, exacto. Muy me bien. Faltaría ella. Ajá. Sería ella. No sé quién aquí. Está viviendo, estás viviendo ella. Tú. Ajá, sería. Ahí le falta It's el you. Sujeto. Ajá. Was. Estás Is tú it only viviendo me? en Suchitoto. ¿Con quién estás tú viviendo? Yo sé que el estás ya lleva implícito el tú, ¿verdad? Okay. ¿Con quién estás viviendo en Suchitoto? Tercera, number three. ¿Dónde estás mandando la tarea? Cuatro. Quiero ver, vamos a ver aquí. Estas. Ok. ¿Cuándo estarás visitando a tu familia? ¿La hacen o no la hacen? Ya es el tiempo que ustedes y el interés que ustedes le pongan. Si usted quiere aprender, haga la tarea. De lo que ustedes se equivocan, aprende. Siempre acuérdense de eso. Si nunca hacemos el esfuerzo, pues ahí vamos a estar. Que no puedo, teacher, no puedo. Le estamos mandando un mensaje negativo a nuestra mente. Y nuestra mente es la más poderosa que tenemos. ¿Ok? ¡Otro! ¿Cuántos estudiantes están conectándose a la clase? Les voy a ayudar con el inicio ahí. How many students? Eso es cuántos estudiantes. Con cinco es suficiente porque yo sé que no tienen tiempo. All right. ¿Tienen alguna pregunta con lo que estamos viendo, chicos? Porque ayer vimos la estructura, ¿verdad? Ayer les expliqué cómo se hacía la pregunta. ¿Ok? Y aquí está, ¿verdad? De hecho, hasta les mandé ahí en WhatsApp estos ejemplos. All right. 5.9, 5.10. ¿Cuál era la cuarta? ¿Cuánto? ¿Cuándo vas a estar o cuándo estarás visitando a tu amigo? Acordémonos, es presente continuo. ¿Ok? Así que no nos compliquemos. O presente continuo es como el futuro. Se recuerdan que lo ocupamos para diferentes situaciones, ¿verdad? Ejemplo, ya se los voy a poner para recordarles en qué situaciones ocupamos el presente continuo. Pero ahorita voy a borrar las respuestas porque ya las habíamos resuelto con los alumnos temprano. Vaya. Ahora solamente les doy un pequeño repaso. Vamos a ver, chicos. Screen. Voy a ver si ya se me mejoró un poquito la señal. Ok. Si me vuelvo a poner ahí toda congelada, voy a volverla a apagar. Ok. So, esta respuesta las acabamos de ver. Ok. Es sobre la misma imagen. Ok.
Edenilson, usted me va a ayudar porque ya siento que hablé un montón. Así que usted pregunta y las compañeras responden, ¿ok? Ok. Was isn't sleeping now? Aquí es who's. Who's sleeping now? Aquí es who's. ¿Quién está durmiendo ahora? La respuesta es Victoria is sleeping now, ¿sí? Aquí está, ¿verdad? Muy grande está esto. Ajá, ella está durmiendo, ¿verdad? Arriba pueden ver que es, ahí dice Victoria, Marcos, Sue and Tom, Andrew, James y Anna. ¿Ok? Number two, hoy sí. What's Marcos wearing? Muy bien. He is wearing pajamas. Pajamas, ok. Uno, dos o tres, esa es la pregunta. La respuesta ya me la dio, pero a veces no nos fijamos en los detalles, como Glenda lo acaba de decir. Uno, primero tiene que llevar el verbo ser o estar, ¿sí? Is. Segundo, ¿cuál era el otro criterio para un presente continuo? Se los yes. acabo de corregir a Ada y a Sara. ING. ING. Perfecto. Vale, entonces, ¿cuál es la correcta? What's the correct answer? Number three. Number three. Yeah, good job. Ask yes, the number. Edison, continue, please. Yes, who's, me dijo, ¿verdad? Who's. Who's. Who's having breakfast? Repeat. Break. Breakfast. Break. Breakfast. Break. Ajá, no como break de romper, sino que es break. Ok. Ok. Break. Who's having breakfast? Break. Exactly. Vean la imagen, guys. Sue and Tom. Solo pongo Sue y Tom y ya está la respuesta. Sue and Tom. Mm. Ok. Eso es todo lo que hay que poner. What's Celia wearing? Perdón, se lo leí yo. Edenilson, repeat it. What's Celia wearing? Mm-hmm. She's wearing a suit. A suit, ok. A suit. Todas están correctas, pero la respuesta, o sea, la estructura está bien, simplemente que es suit, de traje. What dress color is Celia wearing? What suit color is Celia wearing? Andamos. Is red. Is Celia red suit. Okay. ¿Cuál es la respuesta entonces? Aquí lo único que van a hacer es agregarle red, ¿ve? What suit color is Celia wearing? She's wearing a suit. Red. Wearing red. A suit red. Primero va el adjetivo, ¿ok? Beautiful woman, pretty woman, tall man, ¿ok? Primero va el adjetivo. Color suit, red suit. A red suit, muy bien, Sara, very good. A red suit, ok, no suit red, ok. Continue asking, Nelson. Why are James and Annie having lunch? Ok, yo no quiero que vean la respuesta porque aquí está. Es más que obvia. ¿Por qué están almorzando? James and Anne are having lunch because it's noon. Applause, yes, Glenda, good job.
Están almorzando porque ya es mediodía, ¿verdad? All right. Entonces, aquí está. ¿Cuál es, para Ada y Carla, cuál es entonces la respuesta correcta? James and Anne having lunch because it's noon. No, Carla. Dos. Are not, ok, are not. ¿Cómo es la cosa? No entendí, Carla. Lo mismo que le acabo de decir, Ada, no me dijo el verbo to be, ok. Usted me puso esta solo porque yo la seleccioné, ok. ¿Cuál es la correcta, Carla? What is the correct answer? No se le oye. I am not listening, guys. ¿Quién hiciera el A? James and Anne are have lunch. ¿Está segura? Sí. Vale, lo vamos a dejar así. Continue, de Nilsson. No, ¿verdad? ¿Por qué, de Porque la primera, el verbo no tiene ING. No tiene ING. Tienen que cumplir esos dos criterios. Ok, sujeto, James y Anna are, el verbo cero estar, having, con verbo ing, más el complemento. Entonces no es esa, es esta. Y la última, Ed Nilsson. Where's Andrew working? Ok, where is Andrew working? He's working in Moscow. In Moscow, yeah, in Moscow. Ok, vamos a ver. Nice, guys. Sí, ahí tuvimos el 20. Acuérdense, tiene que ir verbo is. Ok, aquí va contractado, miren. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les expliqué también cómo se contractaban los verbos? Aquí está, ve. I'm, your, his, she's, it's, we're, there. Ok. She's, aquí está, ve. Solo es el apóstrofe y la S. Y ahí dice está. Ok, él está. Más el verbo, trabajando, con ing, como ando y endo es el ing en inglés. Ok, ahora. Les explico el uso del presente continuo para hablar de las acciones que están sucediendo ahorita, ¿ok? Que todavía no están terminadas, o sea, están en progreso, estamos recibiendo clases, yo estoy hablando, ustedes están estudiando, poniendo atención, you are paying attention, I am listening. Temporary situations. Todo el mundo está hablando de los mareros en El Salvador, de las cárceles en El Salvador. Temporary situations. No creo que todo el tiempo estamos hablando de eso. Everybody is talking about the jails in El Salvador, or the big jail in El Salvador, right? The big prison in El Salvador. Temporary habits. Hoy sí que me estoy levantando tarde, ¿sí? I am waking up very early, or getting up very early, very late. Late es tarde. No estoy comiendo mucho. I am not eating too much. Temporary habits. Temporary habits. Los annoying habits es como que es que la teacher siempre nos están regañando. Annoying, eso es molesto. Teacher is always calling us. La teacher siempre está hablando por teléfono. Teacher is always talking on the phone. Estoy hablando de temporary habits. Annoying habits también, ya les dije. Y para hablar del futuro, ¿verdad? Estoy comiendo, voy a comer mañana con mi mamá. I am eating tomorrow with my mom. ¿Sí? Eso. Ahí está. Temporary habits. Se los copio si quieren y se los mando ahí en el chat. ¿Ya? Vaya. Denme un momentito.
Ahí está el cuadrito. ¿Alguna duda con el tema que estamos viendo? Porque sí, presente continuo lo hemos estado viendo hace ratitos, ¿verdad? Tenemos 2 semanas de estar viendo el present continuous. Vamos entonces a ver, 5.10, 5.11. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Repeat, everybody, by the end of the class. Ok, Edenilson, solo usted entonces. Ahí estoy compartiendo, chicos, lo que necesito que lea, ¿ok? In this class, you will learn vocabulary for discussion different activities. Discussing different activities. All right. Aquí están todas las actividades que están haciendo, así que please pay attention, guys. ¿Cuál es el verbo de los que están hablando ahí? Ok, si no sabemos los verbos, pues ahí están hasta los dibujitos para que entendamos cuáles son los verbos. Solo pongan atención y lo único que hay que hacer es ponerle. Primero, el verbo is, am o are, más el ing. Es lo único que vamos a hacer ahorita. Tennis. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay. Aquí hay más ejercicios. Miren, what's Marcos wearing? Marcos wearing a pajamas, right? Solo el otro. Why are James and Anne? Oh, no, esa ya la contestamos. Solamente explico la terminación que vemos aquí. Si se fijan, esta parte, sleep, a todos se les agrega ing, ¿verdad? ¿Ya? Yes. Get. Getting, si se fijan aquí lleva doble T, aquí no, ¿verdad? Have, ¿por qué have no lleva solo lleva ing y no lleva e? Hello. Cuando terminan en E, se sustituye la N directo por el ING. Ok, ahora bien, get, tengo put, de poner,
Tengo stop. Tengo plan, planear. Tengo swim. Okay. Cuando tengo una palabra de una sola sílaba, estas tienen, por ejemplo, una consonante, que es la T, ya sabemos cuáles son las consonantes, las vocales A, E, I, O, U, y otra consonante. Terminación, o que generalmente en las terminaciones no me voy a meter a más reglas, sino que la más común, ¿ok? Si tenemos una monosílaba, si tengo una monosílaba y tenemos esta terminación, consonante, vocal, consonante. 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 ¿Qué es lo que pasa? Aquí doblo la última consonante. Stop, stopping. Ella está parando, o la policía está deteniendo, está parando a los microbuseros. The police is stopping con doble P. Verbo normal, sin P, solo con una. Ok, is stopping all the bus drivers, all the coaster drivers. Está parando a los buseros. Doctores. O microbuseros. Ok. Getting. Le pongo otra vez doble T. Huh. I am getting up. Me estoy levantando. Le doblo la T también. Ok. ¿Ve? Aquí. Ahora bien. Por ejemplo, esta. Pudding. I am putting my jacket on. Me estoy poniendo la chaqueta. Okay, me estoy poniendo los calcetines. I am putting my socks, I am putting my shoes, ya me voy. Solo me estoy poniendo los zapatos y espérame, ya me voy. I'm putting my shoes on. I'm swimming, estoy nadando, doble M. Estoy planeando en salir más tarde. I'm planning, pero le doblo la consonante. ¿Ok? Eso es más que todo cuando escribimos. ¿Ok? En la pronunciación no hay ningún cambio. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué está pasando ahorita? Le vamos a poner nombres a estas personas, ¿ok? Vamos a ponerles nombre a todos ellos para cambiarles para cambiar el pronombre personal por nombres, porque estamos muy acostumbrados a que solo decimos he o she o they, ¿ok? Entonces vamos a cambiar los nombres. Juan. Pablo, Pedro, Jorge, la señora Ana, quiero ver qué otro podemos poner, Samuel o Sam y Sammy Kat, como Katherine, Sammy Kat, ellos dos. Ok, los siguientes, le vamos a poner a esta chica guapa, a Sally. La gente que está ahí, en lugar de decir they, ¿a qué me refiero si yo digo ellos? Un grupo de personas. Personas, entonces digo people, ok. Si este señor está comprando, ¿cómo le puedo poner a este señor? Le puedo poner Mario. Y a esta chica que está leyendo le voy a poner Susie. A la que está estudiando le voy a poner... Carmen. Van a disculpar la escritura. Ahorita no importa cómo escribo, sino... los nombres para poderlos sustituir por los pronombres personales. Y el señor le vamos a poner Rafael. Rafa, vaya, don Rafa. Vamos entonces, ¿qué está haciendo cada uno de ellos? Necesito que me lo escriban o me lo digan, ¿ok? Como ustedes gusten.
Juan is playing tennis. Yes, he's playing tennis. Okay, continue. Pablo is reading. Pablo is a bike. Reading es leer. Riding. Riding. Escucharon primero el audio, ¿verdad? Por eso se los puse para escuchar en el verbo y solamente... Bueno, de hecho, en todos les dijeron la expresión con ing. Entonces es riding. What is doing? What is Pedro doing? Pedro is running. Running, okay. Pedro is running. Está corriendo. What about Jorge? Y necesito que ese me lo escriban ahorita, please. Ese sí necesito que me lo escriban. ¿Cuál, teacher, el de running? Swimming. Swimming. No, running y swimming, los dos, please. Hasta ahorita comprendí el ING. Pues sí. Swimming. Two answers. Gracias, Ednilson. Muy bien, guys. Super. Con running también. Yes. Ok, Adam, así no se escribe. ¿A cómo se escribe el verbo? Ok, ya no recibí más chats. Jorge is swimming. Is running. Ok. Bueno, mi idea era que practicáramos esos verbos, ¿verdad? Porque se escriben un poquito diferentes, ¿ok? Quería que aplicaran la regla que les acabo de mencionar. Ok, así que Glenda, super. También Edenilson, le faltó el de running. Vaya, por si no se han fijado, acá está el verbo swimming, miren. ¿Sí? Ada, ¿cuál es la escritura correcta? Con ING, pero con doble M, ¿ok? Es lo que acabo de explicar ahorita, ¿ok? Siguiente. Ya hice la corrección, teacher, no sé si. Ok. Está bien así. Yeah, ahora sí. Ok. Next. Escríbanla y me la dicen también. Necesito que me la digan, que me la diga y que me la escriba, ¿ok?
Solo que ha tachado un poquito la última letra, no se ve, teacher. Tomando una caminata. Anna is taking a walk. Yeah, taking a walk. Y justamente así se escribe muy bien, Glenda Ed Nilsson. Arreglemos esa, please. Ed Nilsson ya lo puso para todos. Lo único que le cambio aquí es quitarle ahí y poner ING, ¿ok? La regla que acabo de mencionar también. Taking a walk. Muy bien, Ada, hoy sí, ok. Dance, dance, con esta casi que nos determinamos, chicos, ok. Porque quizás por el tiempo. Rapidito, please, 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 please. Vamos, vamos, equipo, you can do it. Sam and Kat are dancing. Ah, en la primera se le había olvidado el punto de los importantes que les menciono, ¿verdad? Muy bien. Ok, ya, ya no me lo diga, ¿ok? Quiero que los demás también me lo escriban. Bueno, Eden Nilsson, se ha tardado un poco de Eden Nilsson. Muy bien, Ada, súper. Lo escribo también yo. Yo me acuerdo, lo estaba haciendo. Dígamelo. No, ay, tan lindo. No, no, no. Ah, es que no, es que esa no es la tarea ahorita. Esa no es la tarea. La tarea es la otra que le dije. Ajá. Ahorita es para que la hagamos entre todos, ¿ok? Pero, Sam and Cat, ¿qué seguiría, Carla? Espérenme, 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 espérenme. Solo me acuerdo de una serie de Sam y Cat. Sam and Cat are dancing. Ah, ¿verdad? Ok, aquí ya no es is, ¿ok? Ese es lo que quería ver. Que sí nos acordamos cuando ocupamos is, cuando ocupamos are. ¡Sally! Solo pónganme el verbo rapidito. O sea, el verbo. Díganmelo, por favor. Díganme la oración y pónganme el verbo. ¿Ok? Vamos. Solo nos quedamos con esa. Muy bien, yes. Super. Tengo una duda con respecto a la palabra dancing. Siempre lleva doble C, que habíamos dicho de la doble consonante. No, porque la consonante no lleva, la última es vocal, no es consonante. Sally is driving. Driving, no. Ajá, con ING. Sally is driving. Le quito la I, ajá. Una. Ok, vaya, vamos a continuar el día de mañana por el tiempo, ¿verdad? Por favor, videos, yo no sé si han tenido tiempo, yo sé que están trabajando, yo sé que demasiado a veces cansados estamos. Pero sí me preocupa que hay veces que, digamos, que el verbo to be no lo están manejando. Y fue en las primeritas clases que vimos. How are you? I am fine. Where are you? I am in my house. What color is? No sé qué. Todo fue el verbo to be, lo que vimos al inicio. Y eso es lo que estamos ocupando para el presente continuo también. ¿Ok? Si se fijan, si no manejamos un tema, venimos a dar vida en el otro. ¿Ok? Porque todo es un... Todo es como acumulado, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra. ¿Ok? Así que, porfa, chicos, pónganse las pilas, estudien, porque ya mañana tenemos que terminar el, ¿cómo se llama? La sección 5. Y espero, pues, terminarla con ustedes.
¿verdad? Si no se conectan, pues van a tener que ver la clase porque no van a saber qué contestar en algunos ejemplos. Bye bye, guys. Take care. Good night. Tomorrow. Good night. Good night.